Buenas a todos, chavales, soy Lexoni. Bienvenidos a un nuevo vídeo, una especie de tutorial. Como podéis leer en el título, es cómo modificar o poner camuflaje a nuestro paracaídas. Y no estamos en Battlefield, ¿vale? Pero es por una buena causa. Mucha gente se ha quejado de que no le avisa cuando le suben vídeos a mí o a algunos youtubers. No les avisa, ¿vale? No te avisa YouTube. Y pues traigo la solución al problema para que no os pase esto, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es ir a vuestro canal favorito o a todos los canales. Pincháis, por ejemplo, aquí en la Alianza Española de Battlefield. Y veis aquí que estoy suscrito, ¿vale? Pues le damos a la ruedecita de aquí, ¿vale? Y pone quiero recibir novedades. Cuando pinchéis y guardéis, os avisará aquí, en la campanita esta, os avisará, os dirá, cuando suba un vídeo a EB, por ejemplo, la campanita pondrá el número 1 de ha subido un vídeo o te mandará un correo, depende de cómo lo tengas configurado en la cuenta de YouTube. Y dicho esto, lo podéis hacer con todos los canales, ¿vale? Vais a suscripciones, también podéis pinchar aquí y simplemente pincháis en todos. Vale, a ver si me deja. Y quiero recibir novedades, ¿vale? Y ya todo se marcará. Lo puedes hacer con todos o con tu canal favorito. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Pues ya estamos aquí en Battlefield 4, en el campo de pruebas. Y vamos a ver cómo cambiar el camuflaje a nuestro paracaídas. Es muy sencillo. Y mucha gente no lo sabe porque, si os recordáis, dieron un Battle Pack, ¿vale? Y ponía algo así como camuflaje para caídas y la gente se quedó en plan, ¿what the fuck? Y yo hasta hace poco tiempo, hasta ayer o antes de ayer, no lo sabía. Así que aquí os lo traigo. Vais a ver cómo tenemos el predeterminado. Lo veis ahí, marroncito. Y con el símbolo de Estados Unidos, ¿vale? Porque estamos en el campo de pruebas. Si estuviéramos en una partida, saldría tu símbolo del arma, el que trae el arma. Pues una Pokéball o lo que tengas. Cualquier cosa, ¿vale? Entonces vamos a volver a desplegar para enseñaros cómo cambiarlo. Vamos a personalizar el equipamiento y aquí pone camuflaje, ¿veis? Si le dais al X, ¿vale? Pues podéis cambiar el camuflaje del soldado. Pero si le dais al cuadrado, podéis cambiar el de los vehículos, ¿vale? Espérate. Al cuadrado podéis cambiar el de los vehículos o el del paracaídas. ¿Lo veis aquí? Camuflaje paracaídas. Y el camuflaje puede ser pues cualquiera que tengáis desbloqueado de las armas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner Flat Nieve, que será totalmente blanco. Y nos montamos en un helicóptero. Y vais a ver cómo es el camuflaje, el paracaídas totalmente blanco. ¿Lo veis ahí? Blanquito. Y con eso lo podéis hacer con cualquier camuflaje de... Uy, el helicóptero. Lo podéis hacer con cualquier camuflaje de arma que tengáis. Vamos al cuadro otra vez. Como veis, aquí tenemos los varios, que son los más chulos a mi gusto. Y respuesta rápida, por ejemplo. Y veréis que bien, que la verdad es que queda bastante chulo. Es una tontería, pero... Pues bueno, una personalización más nunca viene... Nunca está de más, ¿no? Como veis ahí, muy chulo. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os guste y que pongáis el que más os gusta a vosotros. Y nada, si os ha gustado el vídeo, le dais un like y nos vemos en la próxima. Chao.